Este señor de 83 años, él había viajado, él tiene residencia habitual en Punta del Este, en Uruguay. Él había viajado desde Colonia hacia Buenos Aires, en el buquebús famoso de la cuarentena. Lo obligan a hacer la cuarentena en el Hotel Panamericano junto a los otros pasajeros y a los 2 días de estar ahí lo autorizan a que realice la cuarentena en un departamento de su propiedad que queda en Buenos Aires. Él la cumple, le dan un certificado médico, o sea, está firmado por un médico que trabaja para el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplida la cuarentena, que finalizó el 1 de abril, al otro día, el 2 de abril, decide volver a su casa, a Punta del Este. Cuando contrató un taxi, lo llevó hasta el puente, del otro lado lo esperaban para llevarlo, y bueno, lo retienen. Le dicen que no puede viajar porque incumplió la cuarentena. Él les explica que él puede solicitar por teléfono, pues le dieron un número del Ministerio de Salud de Buenos Aires, donde cualquier persona podía llamar para averiguar su situación. Gendarmería no se lo quiso recibir, le dijeron no, 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 el juez federal no lo acepta, usted se tiene que quedar acá. Y el problema es que él estuvo más de 10 horas en el puente, pasando frío, en una situación de estrés. Es diabético, o sea que se descompensó. Dudaban si llevarlo al escuadrón de gendarmería o a otro lado, hasta que él consigue una familia amiga de Gualeguaychú que lo reciba, porque el juez federal de Gualeguaychú decía que él tenía que cumplir una cuarentena que ya había cumplido. La cuestión que lo llevan a esta casa el día 3 de marzo, a las 2 de la madrugada, arriba a esta vivienda, acompañado por personal de gendarmería. Y el día 5, o sea, 2 días posteriores, después, le llega personal de gendarmería con una notificación donde le dicen, mire, usted ya se puede ir, el juez levantó la restricción. La cuestión que él se embarca, lo esperan del otro lado y lo llevan. Pero muy descompensado, de hecho, cuando llega a Punta del Este, estaba a punto de entrar en un coma diabético. Llaman a una emergencia, lo internan para estabilizarlo por la diabetes, y ahí es donde le hacen el test del coronavirus, del COVID-19, porque quiero aclarar que nunca se lo hicieron en Argentina, nunca se lo hicieron, no se lo hicieron ni en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni en Gualeguaychú, ni nada. Ahí da positivo. O sea que nosotros no sabemos con certeza si a este señor se contagió en el buquebús, en el Hotel Panamericano, con el taxista que nadie lo retuvo en el puente, o sea, el taxista se fue libró a su suerte, o si se contagió con el personal de gendarmería que estaba ahí, porque estaba rodeado de mucha gente, no sabemos. Lo que sí sabemos es que nadie le hizo el testeo, que considero que fue una desprolijidad que lo hayan retenido, porque él no tenía ningún impedimento, o sea, él había cumplido. De hecho, yo cuento con el certificado médico, que así lo demuestra, que donde dice que la cuarentena la debe cumplir desde el 19 de marzo hasta el 1 de abril. Él quería viajar, él viajó a partir del 2, o sea, ya estaba cumplido. Pero esto es demostrativo de que creo, y esto lo digo con mucho respeto, que no estamos haciendo bien las cosas. Creo que hay muchas desprolijidades. No solamente, no quiero cargar las tintas solamente al juzgado federal y a Gendarmería, ni al SITCOF, que es el sistema de información federal de antecedentes o captura de personas, sino también a cómo se está manejando esto, porque evidentemente si no se realizan los test necesarios, naturalmente que no sabemos dónde estamos parados. Por lo que usted me está diciendo, yo saco la conclusión que a él, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le firma un certificado y dice, usted puede viajar sin haberle hecho un test. No es que el certificado dice puede viajar, el certificado dice que él debe cumplir la cuarentena desde el 19 de marzo hasta el 1 de abril. Punto. Termina la cuarentena y él se quiere ir a su casa. ¿Cuál sería el impedimento legal? Ninguno. Entonces, obviamente, como le dije, el test no se lo hicieron, no se lo hacen a nadie. Acá lo que está sucediendo es que los monitoreos son telefónicos. Si bien a él lo revisó un médico de gendarmería en el puente, que es quien le da el visto bueno al juez para autorizar a que él vaya a esta casa de familia, si no, no hubiera podido ir, ¿sí?
Ahora, lo grave de todo esto también es que la sociedad, que está bastante psicótica, empezó a atacar a esta familia que solidariamente lo recibe. No, no es que hayan encubierto un delito o hayan querido hacer algo raro. Empezaron a atacarlos de tal manera que están muy asustados porque están circulando por distintas redes sociales mensajes donde dan la ubicación de la casa, donde a través de fotos de Google Maps, donde dan el nombre y apellido del matrimonio, donde dicen dónde trabajan, donde es más, han dicho que van a ir hasta la casa. O sea, es realmente es preocupante esto. O sea que ni siquiera se cumplió con esto de que solicita tanto el Ministerio de Salud de la Nación como el de Entre Ríos de no dar a conocer datos. Claro, no se cumplió, no se cumplió. De hecho, hay un medio nacional que publicó el nombre, lo cual está prohibido. Ya, o sea, en el mismo Poder Ejecutivo Nacional, a través del decreto 260, creo que es el 260/2020, que es donde arranca todo esto, porque después los otros decretos son ampliatorios, da, yo creo que es sentido común también, que los nombres no se pueden dar a conocer, no podemos publicar, porque si no esto se convierte en una cacería de brujas. De hecho, ahí, anoche estaba escuchando un gobernador, el gobernador Morales. Bueno, todos dirán, bueno, pero el gobernador Morales es radical, es de mi partido. Pero bueno, yo soy un libre pensador, a mí no me llevan en un colectivo pagándome nada. Y considero que está equivocado lo que dijo, porque él propone que la gente cumpla la cuarentena y una especie de como marcar o fajar las casas. Y eso me preocupa. ¿Sabe por qué me preocupa? Porque creo que hemos involucionado. Esto mismo ocurrió en la Edad Media con la peste en Europa, cuando se acusaba al pueblo judío de que eran ellos quienes contaminaban los pozos de agua y culpa de ellos ocurría la peste. Después se comprobó que era mentira, pero mientras tanto mataron y asesinaron a miles de judíos. Y las casas de los judíos las pintaban, le hacían una marca para que la gente supiera o dijera, bueno, miren, ahí hay un infectado o un contagiado. Realmente yo creo, a ver, no quiero tampoco cargar las tintas con el gobernador, pero creo que esto es un poco producto de la incertidumbre que hay, producto de que nosotros los argentinos no estamos acostumbrados a enfrentar crisis de esta naturaleza, que todo se soluciona, me parece, en base a método, y un ejemplo se lo doy con Alemania. Alemania es el país de Europa que menos muertos tiene por el COVID-19, y sin embargo han afrontado esta situación con una manera seria, en silencio, no hacen bulla, no hacen propaganda, pero van bien encaminados. Lo que se dijo es que él había incumplido la cuarentena, y lo preocupante es que el juez federal en varios medios salió a expresarse diciendo que la situación de él se agravaba, dando a entender de que él viajó o quiso viajar estando contagiado, y que podía a su vez infectar o contagiar a otras personas, lo cual no tiene razón de ser, porque de verdad, y pido disculpas porque yo no soy médico, no sabemos dónde es que se contagió, no sabemos si fue en el puente, si fue, yo digo por el lapso de tiempo, porque si él cumplió la cuarentena de 14 días y no tenía síntomas, y los síntomas los comienza a tener luego de estar 2 días en Gualeguaychú, tranquilamente se puede haber contagiado en el puente internacional.